Bienvenidos a Your Entertainment Ticket. Mi nombre es Lucía Obregón y quiero hablarles de la última película que vi, que es la última película de los Juegos del Hambre. Como ustedes saben, los Juegos del Hambre fueron una serie de películas que fueron cuatro películas basadas en una saga literaria escrita por Suzanne Collins. Ella escribió tres libros, pero los directores de las películas decidieron hacer el último libro en dos películas. Entonces, esta es la última película, la segunda parte de Hunger Games, la segunda parte del segundo libro. O sea que es el final. Yo fui a verla porque pues ya había visto las otras tres películas, me interesaba verlas y quería, pues no quería dejarlo en el aire. Pero la verdad es que me pareció un poquito anticlimático, puesto que pasó demasiado tiempo entre la última película y esta, y estaba yo tratando de recordar, bueno, ¿en qué habíamos quedado? ¿Qué había pasado en la última película? Y entonces es un poquito más difícil seguirle la pista a la película, pero es un poco diferente a las otras tres, tiene un poquito menos de acción, aun cuando tiene sí también algo de acción, pero en realidad esta última parte continúa en los ciudadanos de Panam, continúan en su lucha, en su rebelión para tumbar al presidente Snow, que el actor es Donald Sutherland, que hizo muy buen papel. Jennifer Lawrence también hizo muy buen papel en su papel de Katniss Everdeen. Pero esta película sigue un cliché romántico, como esa trilogía romántica, en el cual Katniss tiene que decidir si se queda con Peeta, si se queda con Gale. Aun cuando ella también, sigue con su lucha por la rebelión. Y en realidad, la meta de Katniss en esta última parte es matar al presidente Snow. Pero también no dejarse llevar por los líderes de la rebelión y ser su propia persona y pensar por sí misma, cosa que es una cosa muy buena, puesto que es una buena modelo para las mujeres fuertes. Entonces, vayan a ver esta película. Yo fui a verla, me gustó. No me gustó tanto como las otras, pero sin embargo me gustó. Yo le daría unas tres palmas. We are your entertainment ticket, that's right. YETicket.com. We are your entertainment ticket, that's right. YETicket.com. YETicket.com.